Muy buenas a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso Modern Warfare 3, que la verdad hacía bastante tiempo que no lo jugaba, lo había cogido con ganas, pero al final he visto que es lo de siempre, pero incluso peor todavía. El puto lag de mierda desde, por lo menos en mi caso, desde el último DLC es insoportable. Sigue la gentuza, los insultos, da mucho por saco últimamente el Modern Warfare 3. Yo estoy la verdad con un poquito de fiebre, tengo agujetas y digo, va, me voy a sentar un rato tranquilamente a jugar y a disfrutar y me encuentro con esta puta mierda. Así que bueno, como comprenderéis, la partida no es nada del otro mundo, no se puede jugar de esta manera, por lo menos yo, que bueno, me da un poco bastante por saco todo, ¿no? Pero me refiero que yo voy siempre a saco, me da igual morir. Pero así la verdad es bastante más difícil porque no puedes apuntar bien, no puedes hacer nada bien, ¿no? Y más cuando te están tocando los cojones los enemigos y tal y cual. Pero bueno, esto ya viene siendo algo habitual en Modern Warfare 3, así que tal y cual. Pero bueno, el caso es que subo este vídeo por dos motivos. Uno, porque no tenía otra cosa para subir, la verdad, hacía tiempo que no jugaba nada, así que subo esto. Y dos, pues porque os quería hacer un comentario. Y pues nada, es lo siguiente, que como sabéis he estado pues bastante tiempo inactivo por mudanzas y por historias. Bueno, en ese sentido ya estoy bastante más tranquilito, aunque bueno, perdón. Aún quedan algunas cajas aquí pululando por casa y tal, pero bueno, como os digo, ya bastante más tranquilo. Pero bueno, durante esta ausencia pues me he quedado así un poco desconectado de YouTube y tal, y bueno, mi pregunta era un poquito, pues qué es lo que os gustaría, ¿no?, que vieseis en el canal de aquí en adelante, un poquito, no sé, qué os apetecería ver. Porque bueno, visto lo visto, Modern Warfare 3, no es que vaya a dejar de jugar, porque a mí me gusta mucho jugar a los Call of Duty. Pero de esta manera, la verdad, se hace bastante desagradable jugar. Y entonces por eso os pido un poquito a ver si pues queréis ver otros Call of Duty, que supongo que no habrá estos problemas, como puede ser Black Ops, COD 4 o COD 5. No sé, o cualquier otro juego que se os ocurra, que sepáis que tenga por ahí. Pues hombre, no tenéis más que decirlo y yo, pues para ir cogiendo un poco la dinámica, pues voy haciendo vídeos y bueno, al final ya todo sale rodado, ¿no? Pero cuando desconectas un poco de las cosas, al final pues te cuesta un poco coger de nuevo el ritmo. Y bueno, pues más que nada es por eso un poquito que os digo a ver qué os apetecería ver estos días en el canal. Ah, y por cierto, otra cosa que os tenía que comentar es que antes que este vídeo había subido otro, que es el de la demo de Spec Ops, pero no sé qué coño ha pasado, que el vídeo se ha subido normalmente, aunque le ha costado bastante porque es largo. Joder, con mi catarrito, lo siento. Pero, pues no sé qué coño, se ha quedado como 6 o 7 horas procesando y ya se me han hinchado los huevos y lo he quitado, ¿no? No sé si al final saldría o no saldría, pero eso no me había pasado en la vida y lo he quitado. Así que bueno, intentaré subirlo mañana de nuevo, os lo recomiendo que lo veáis. Es una demo que está bastante bien y me gustaría saber vuestra opinión para cuando salga este juego, si lo veis interesante para el canal y tal. Y bueno, luego también os quería comentar, no sé si, yo creo que sí, en algún vídeo os hice un guiño a esto, me parece, si no recuerdo mal. Es sobre unos servidores de Call of Duty 4. Sí, estoy ahora seguro de que lo comenté, porque incluso en algún comentario alguien me dijo que a ver si iban a ser craqueados los servidores. Y no, porque aparte de que dan bastante más problemas de chetos y tal, que ahí entran a su libre albedrío, es una cosa que no la voy a hacer yo solo, entonces no es una decisión mía, ni mucho menos, sino de varias personas. Así que enseguida os diré, os haré un vídeo de estos servidores, porque serán dos, uno un tanto especial y otro normal. Bueno, normal tampoco. Los dos serán con un mod, en principio, igual si queréis abrir uno sin mod y sin nada, ¿no? Pero uno será un mod de snipers en mapas modo espejo, o sea, mapas que no se puede cruzar. Es un modo bastante diferente, la mayoría quizás no lo conozcáis, pero bueno, ya os haré un vídeo explicando cómo va. Y otro será un servidor normal de todas las armas y tal, pero con un mod simulando al Modern Warfare 2, que está bastante chulo y bueno, con mapas todos custom, todos mapas que no habréis visto nunca la mayoría de vosotros. Son mapas de Modern Warfare 2, o sea que es un mod que está bastante chulo. Y bueno, pues si esto tiene un poquito de éxito, pues se podría mirar de abrir otro, no sé, o sin mod o con cosas que opinéis vosotros. Bueno, esto ya lo veremos. Bueno, pues lo dicho, chavales, el vídeo ya se va a acabar. Como os he pedido, por favor, dejad en los comentarios a ver qué es lo que os apetecería ver de ahora en adelante en el canal. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo, chavales. Deseando hacer vídeo para vosotros. Y nos vemos. Venga, chao.